Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí nuevamente en el programa Liderazgo Hoy, como todos los días miércoles. Y como es costumbre, en nuestro programa tenemos invitados muy especiales. El día de hoy nos acompaña el suboficial Miguel Ángel Vivar, del Centro de Capacitación y Formación de la Policía Auxiliar. También nos acompaña el licenciado Javier Trejo Tavares, él es reconocido escritor, que también nos acompaña el día de hoy para platicar sobre estos temas de interés que ya estarán ustedes conociendo. Pues, oficial Miguel Ángel, muy agradecido de haber acudido aquí a nuestra invitación, aquí con nuestro público de The Gest TV, para todo nuestro público aquí, nuestros televidentes, que son todas las secundarias técnicas que están sintonizando para ver cada día estos interesantes programas que se transmiten aquí en The Gest Media. Y bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar el día de hoy con ustedes. Un saludo a todos los estudiantes de las secundarias técnicas. Y Javier, licenciado Javier, muy agradecido también. Es un gusto estar aquí otra vez y la verdad es que con una compañía muy agradable que es el oficial Miguel Ángel. De hecho, él nos ha invitado a estar presentes en el Centro de Formación Policial del Distrito Federal y ha sido una experiencia muy agradable porque uno descubre cosas que en realidad no tenía en cuenta de lo que se hace dentro de la policía y eso es muy impresionante. Así es, pues nos gustaría primeramente saber, oficial Miguel Ángel, sí. ¿Y cuál es la labor que tienes tú dentro del Centro de Capacitación y de Formación Policial? Sí, su servidor, trabajo en el Centro de Formación Policial de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. En este centro de formación tengo la coordinación de actividades culturales, las cuales buscan llevar a cabo ese tipo de trabajo para que los policías auxiliares y sus familiares tengan un acercamiento a diferentes áreas de la cultura, como son la lectura, cine, teatro y otras más. Y bien, y tú estás ahorita pues a cargo de un programa muy interesante, del cual tengo entendido pues ya tienes varios años trabajando en él, que es fomentar la literatura mediante un concurso denominado Letras Azules. Así es. Una de las actividades que buscamos del fomento a la lectura, tenemos la idea de que el primer paso es leer y después escribir. Muchos de nuestros policías se han acercado a la lectura en diferentes actividades y en este momento estamos a punto de lanzar la cuarta convocatoria del certamen literario Letras Azules, que está en el género de cuento corto y de poesía. Cuarto certamen, pues es ya hablar de un largo trecho, aunque suena en número, suena corto, pero el organizar un evento, un certamen de concurso y más de literatura, conlleva un trabajo también y una responsabilidad muy importante y muy grande, porque pues si bien el certamen se puede dar en fechas próximas, esto es hacer trabajo de compilación con meses de antelación. Sí, así es. El hecho de realizar una convocatoria atractiva, el conseguir la autorización de nuestros mandos para la premiación que es monetaria y el reconocimiento por escrito, así como buscar un grupo de personas que sean el jurado, y en este caso esperamos contar con la presencia y el apoyo de Javier Trejo y de usted, doctor, para que el jurado sea gente conocedora. Ese certamen literario se realizó por primera ocasión en el año 2011. En esa ocasión, el escritor Paco Ignacio Taibo II fue el presidente del jurado, una persona que tiene una experiencia tanto nacional como internacional en
la parte de novela policíaca. De hecho, él maneja en la ciudad de Gijón, España, la Semana Negra de Gijón, en donde se premia a nivel internacional este género que es la novela policíaca. Él nos hizo el honor de ser el jurado, calificaron tanto la poesía como el cuento corto, que tenía que ver con el quehacer policial. Para nosotros fue muy grato ver que en esa ocasión se tuvieron 45 trabajos participantes, dicho por ellos mismos, de buena calidad. Posteriormente, la cofradía de Coyotes, encabezada por Eduardo Villegas, el maestro Gonzalo Marté y Esmeralda Vela, fueron el jurado en el segundo y el tercer certamen, llevados a cabo en el 2012 y el año pasado 2014. Y en esta ocasión tenemos el honor de contar con, esperemos contar con ustedes como jurado en este certamen de este año. Muchísimas gracias. Pues con esa trayectoria de escritores tan importantes como Paco Ignacio Taibo, como Gonzalo Martre, como Eduardo Villegas, Esmeralda Vela, pues es un honor estar siendo considerado para... Tenemos por aquí un problema en el micrófono. Enseguida ya se los... Es un honor ser considerado para tener para participar como jurado dentro de este concurso. La verdad es que el tiempo que nos hemos acercado a lo que es el Centro de Formación Policial, a lo que es la Secretaría de Seguridad Pública, a los elementos, ha sido un tiempo que nos ha sorprendido de una manera muy agradable, porque encontramos que hay talento dentro de la Secretaría, que hay talento en los elementos, que hay un lado del policía que nosotros no conocíamos y que ya estamos no solo conociendo a nosotros, sino también dando esa presencia, esa perspectiva del policía a otras personas, y será fantástico leer y ver qué es lo que van a ofrecer los elementos del concurso de Letras Azules. Pues realmente sigue siendo sorpresivo para nosotros que estamos fuera de estas áreas de congregación, en este caso de la seguridad pública, sigue siendo sorpresivo. Aunque, pues bueno, ya hemos mostrado aquí este talento que mencionas, Javier. Nosotros como Fundación Liderazgo hemos visitado adscripciones, y hemos encontrado talento. Hemos encontrado aquí, nos ha acompañado gente como Rigoberto Cuevas, que lo descubrimos ahí también dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, y es un excelente artista plástico. En este caso, pues que estuvo aquí acompañándonos en un programa que fue Narraciones Plásticas, también a Edgar González, Adrián Trejo. Música, pintura, deporte, hemos encontrado grandes y talentosos elementos. Y en este caso, pues la Policía Auxiliar, dentro del Centro de Formación, pues igual nos sigue dando sorpresas, porque este concurso de Letras Azules pues ha proyectado también ya escritores que, bueno, después de haber participado en este certamen, pues ha continuado y ha seguido la línea del escritor, y creo que unos han rebasado ya hasta reconocimientos de nivel internacional. Sí, ese trabajo no es fortuito, es un trabajo, como ustedes mencionan, que tiene más de 15 años de trayectoria. Me permito mencionar que el Centro de Formación Policial alberga un libro club que tiene como nombre Juan Hernández Luna, desde hace 14 años. En ese libro club contamos con más de 7000 ejemplares, los cuales son de préstamo gratuito tanto al policía como a sus derechohabientes, que vienen siendo su esposa, esposo, hijos o padres, en el caso de las personas que son solteras. Estos libros son muy diversos. Tenemos cuento, novela, poesía, ensayo, crónica y otros más. Los más recurridos, los más pedidos, y me da gusto decirlo, siempre ha sido la novela y la novela policial. Asimismo, el Centro de Formación Policial ha tenido la
invitación y presencia de diferentes escritores, los cuales nos han visitado en el auditorio, el cual tiene un aforo de 270 personas, y en esas conferencias me permito mencionar algunos escritores como Paco Ignacio Taibo, Mónica Lavín, Francisco Hagenberg, el mismo Juan Hernández Luna, Ignacio Solares y otros más. Estos escritores, cuando nos visitan, platican de su obra, invitan a los policías a leer y en muchas ocasiones se obsequian libros. ¿Qué sucede en este caso? El policía conoce a ese escritor, convive con él, le obsequian un libro y además de forma muy generosa le firma el libro. Está este policía muy convencido con leer esa obra. Esto ha sido de forma constante. Tenemos más de 70 escritores, reitero, que nos han visitado. Aunado a esto, tenemos la actividad del cineclub. En el cineclub buscamos proyectar de manera constante películas que tengan que ver con la literatura. Muchos de ellos son libros que se llevaron a la pantalla, como La tregua de Mario Benedetti, Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien escriba, y otras más. Pero no nada más películas como esta, también recuerdo, pasamos El experimento, Tesis, que siempre llevan a la reflexión a nuestros compañeros policías. Es muy grato buscar desde diferentes aristas la invitación a la reflexión, a leer y a escribir en este caso. Yo quiero comprometerte aquí con nuestros televidentes. Pues nos gustaría conocer la obra que se ha recopilado, que se ha hecho a través de este certamen de Letras Azules. Será ya, pues no sé, una antología que esté realizándose ahí de cada concurso hasta la fecha, 4 años. No sé cuántos libros podamos tener ahí dentro de la antología. Me gustaría comprometerte ahorita aquí al aire para que pudieses obsequiarles libros de la antología, para que tanto profesores como nuestros alumnos pudieran conocer de qué está conformada la trayectoria de este certamen de Letras Azules. Claro que sí, pongo a su disposición 5 paquetes de antologías, de la 1 a la 5, antologías que llevan el nombre Letras en Guardia. Me permito hacer la aclaración que estas antologías se imprimieron de forma coordinada entre la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Seguridad Pública para buscar el objetivo de que los policías leyeran. Estas antologías vienen siendo una recopilación de escritores clásicos y otros contemporáneos. Dentro de los clásicos tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra, Jack London, entre otros, y de los contemporáneos a Francisco Hagenberg, que escribió un cuento llamado La cita perfecta, que es, para mi gusto, mi preferido. Pero también, a partir de la antología 4, se integró escritos por policías. Y para mí es muy grato que la comunidad, en este caso el público en general y en especial los chicos de secundarias técnicas, se den cuenta que abajo de un uniforme hay un ser humano que también tiene sentimientos, que tiene un corazón, que tiene una familia, que siente. Y ese sentir lo plasma en papel, con esas ideas, ya sea en el cuento o en la poesía, y se da cuenta la sociedad que en ocasiones olvida a esa persona, a ese ser humano que tiene una placa y la defiende y arriesga su vida por la ciudadanía, arriesga su integridad, y lo hacemos con mucho gusto, pero ojalá y la sociedad no olvide esa parte que les estoy mencionando y los invito a la reflexión, que no olvide que somos seres humanos, tanto hombres como mujeres, que amamos nuestro país. Pues claro que sí, y para entregar estas antologías, ¿y qué te parece? Vamos a dar una pequeña trivia a nuestros aquí, a nuestros televidentes, a las personas que llamen primero, que se comuniquen primero y nos digan cuál es el nombre del certamen, del evento que se realiza
en el Centro de Formación Policial de la Policía Auxiliar. ¿Cuál es el nombre de este evento que se va a realizar y que se ha realizado ya en sus tres facetas? A las personas que se comuniquen se ganarán esta antología. ¿Te parece bien? Ok, serían 5 ganadores, lo hacemos con mucho gusto, para que 5 personas. Las 5 primeras personas que nos digan cuál es el nombre del certamen, pues van a tener este regalo por parte del programa que está manejando el oficial Miguel Ángel. Entonces, pueden comenzar a participar ya mismo en el chat. Bien, ¿cuándo se va a realizar el evento del concurso? En estos momentos nuestras autoridades están revisando la logística del certamen. En próximo mes esperamos publicar la convocatoria, que se tenga la participación, y ya en el mes de septiembre, con su apoyo de ustedes, tener los resultados finales, el veredicto, de acuerdo a lo que ustedes determinen, y dar a conocer los ganadores de este año, del cuarto certamen que se llevará a cabo en el 2015. Estamos comentando que tiene dos alternativas en la participación, que es el de cuento, sí, cuento corto, así es, y poesía. Sí, la característica de nuestro certamen es que tenga que ver con la actividad cotidiana del policía. Esa es la única característica. El cuento corto tiene muy marcado y la poesía es muy abierta en términos generales. Nuestros participantes, me da gusto decirlo, es de ambos géneros, tanto masculino como femenino, hemos tenido ganadores e incluso algunos de ellos han recibido reconocimientos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y por parte de la Secretaría de Cultura. Recuerdo algunos de fue en la Feria del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, y es muy emotivo ver a nuestros compañeros uniformados recibir el aplauso y el reconocimiento de la gente. Pues claro, claro que sí. Me gustaría seguirte comprometiendo. Yo aquí. Adelante, con mucho gusto. Ahorita, este concurso va dirigido a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, principalmente de Policía Auxiliar. ¿Está abierto también a las otras áreas de la Seguridad Pública? La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal está integrada por la Policía Preventiva y las Policías Complementarias, que es la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria Industrial. La propia Secretaría ha llevado a cabo un concurso en dos ocasiones, que es Letras de tu Ciudad, en la cual nosotros también hemos participado, y ese concurso sí pueden participar cualquier elemento de esta ciudad, de esta Secretaría de Seguridad Pública, de esta ciudad, de distrito, y ojalá, y este año también nosotros participemos y se obtenga un lugar importante, como ha sido en años pasados. Muy bien, pero yo decía que te quería comprometer. ¿Por qué no realizar un concurso también abierto a público, dirigido específicamente a todos nuestros estudiantes de secundarias técnicas? ¿Por qué no ir trabajando y hacer esta invitación para que, si no es posible en este certamen, en el siguiente pudiera llegar aquí una convocatoria para que todos nuestros alumnos y también, ¿por qué no?, profesores, que también hay talento, ¿no? Hay mucho talento, chicos que les gusta escribir cuentos, historias, poesía también, pudieran acercarse también con ustedes y ser partícipes, y que también ustedes pudieran canalizarlos y dirigirlos también, descubriendo este potencial, ¿no? Este potencial en la literatura. ¿Qué te parece? Sí, y su servidor también coordinó un programa llamado Mi Amigo el Policía. Este programa Mi Amigo el Policía tiene que ver con la prevención del delito y va enfocado a las escuelas de educación básica, desde preescolar, primaria y secundaria. Inició en septiembre del 2010 y hemos visitado escuelas tanto públicas como privadas. Recuerdo mucho, es muy diferente atender a un niño de Sandy, por ejemplo, del Tribunal Superior de Justicia, niños muy pequeños que necesitan un mensaje que tenga que ver con temas como prevención de robo de infante, bullying, prevención de adicciones y demás. Pero también visitamos secundarias, y en estas secundarias vemos que es muy importante este programa,
el cual les lleva un mensaje con datos muy importantes para que ellos sepan y se alejen del delito, que es muy fácil caer a esa edad. Entonces, ¿sí podríamos abrir la división infantil de Letras Azules y invitar a los, bueno, en un futuro, cuando estén las condiciones puestas, invitar a los televidentes que nos están viendo ahora, a sus compañeros futuros, que puedan participar y que puedan escribir también sobre esta clase de temas, ¿no? Sobre todo, a mí me gustaría que usted pudiera dirigirle unas cuantas palabras a los televidentes infantiles para que se acerquen a este mundo del policía y a este mundo de la literatura. Claro, en dos ocasiones hice un certamen de pintura infantil, en donde participaron chicos de primarias. El certamen se llamó Mi Amigo el Policía y era muy increíble para mí ver el trabajo de algunos que ponían al policía como un superhéroe, un héroe de carne y hueso, y otros que ponían al policía como un villano. Un dibujo plasmaba la mitad del policía como un ángel y la otra mitad como un demonio. Lo recuerdo muy bien. Pero es muy diversa la forma de vivir las cosas desde el ciudadano. Para mala suerte, los propios papás son algunos que alejan al chico del policía. ¿A qué me refiero? Desde muy pequeños, no sé si les pasó a ustedes o a ustedes televidentes, que les asustaban diciéndote, si no te comes la sopa, le voy a hablar al policía para que te lleve. Si te portas mal y sigues tirándote al piso y haciendo berrinches, ahí viene el policía. Y los niños empiezan a crecer viéndonos a los policías como el coco vestido de azul. Nos ven mal. Y algunos nos temen. Aunado a esto, yo les pediría a los padres de familia que no nos vean así ni nos pongan la etiqueta de las personas malas que van a regañar y se van a llevar a los niños que se portan mal. Nosotros somos servidores públicos que nos tenemos que acercar para cuidar a esos ciudadanos. Hay papás que tienen la mala decisión de insultar al policía, de decirles majaderías, de señalarlos, de satanizarlos adelante de los hijos. Tal vez lo hacen de forma, ni siquiera la piensan, lo hacen de forma inconsciente. Pero ¿qué sucede con los niños? Imitan al papá, imitan a la mamá. Y aquel papá que se asoma por la ventana del carro para insultar al policía, el hijo atrás de él está repitiendo la misma grosería y tal vez ni sabe hablar. Tal vez no sabe repetir la grosería como lo dijo el papá, pero así va a crecer. Los hijos son el reflejo de los papás. Entonces, esto podría ser un parteaguas, un granito que ayude a cambiar esa mala imagen que yo creo los servidores públicos que trabajamos como policías tenemos la obligación y nos gustaría cambiar ya esa mala imagen desde hace muchos años. Por supuesto, y con este certamen pues queda más que demostrado que pues hay una preocupación por fomentar los valores dentro de los sectores, fomentar esta perspectiva de cultura interna y que se proyecte a la sociedad. Regresando al certamen, el próximo mes me decías que se va a aplicar, que se va a realizar. Me imagino que ya está recibiendo trabajos, aún no se publica la convocatoria, pero me imagino que ya muchos de los compañeros ya han de estar ansiosos y ya están mandándote los trabajos. Sí, hay compañeros que ya se acercan a tocar la puerta preguntando ¿y cuándo sale la convocatoria? Y ya mero. Eso es un aliciente, son palmadas para nosotros porque nos indica que vamos por el buen camino. Hay gente que ya sigue escribiendo. Recuerdo el caso de un policía de nombre Atilano Nieto Antonio. Él empezó a escribir de forma lúdica, de forma personal, pero algunas personas se burlaban de él porque escribe mucho poesía. Y cuando
vimos su trabajo, decidimos apoyarlo, decidimos impulsarlo y ganó. Ha ganado algunos certámenes, algunas menciones honoríficas, y ahora él escribe aproximadamente unas 100 poesías por año. Para mi mala suerte, este año, en el 2015, él se jubiló, se está haciendo sus trámites de jubilación, y le deseamos que a donde esté pueda seguir escribiendo, y es como un hábito que se hace. Una vez que empiezas a escribir, ya no paras. Claro, de escritor no te jubilas. De hecho, justo cuando no tienes, cuando has perdido muchas cosas y no tienes otras labores que antes hacías, también tienes tiempo para escribir, y así ha pasado con muchos escritores a lo largo de la historia. Entonces, pues un saludo a Tilano Nieto, donde sea que se encuentre, y que siga escribiendo y que siga leyendo, porque eso es una labor interminable, la verdad. El mundo de la escritura no tiene fin ni límites. Bien, la convocatoria para cuento, ¿cuál es el requisito? ¿Hay un límite de cuartillas, un máximo? Sí, se tiene un mínimo de 3 cuartillas y un máximo, me parece que son 15 cuartillas, en letra Arial 12 a doble espacio, y se está pidiendo que sean trabajos inéditos, que sean trabajos escritos por el participante, y que se entreguen en tiempo y forma. Es algo que tenga que ver con la vida cotidiana del policía, que hay infinidad de historias. Aquí Javier, que ha tenido la oportunidad de platicar con policías, sabe que todos los policías tienen miles de historias que contar. Son libros que van caminando, son libros vivientes, con muchas experiencias, y lo que estamos tratando es que lo plasmen de una forma muy agradable para el lector. Sí, algunos de los valores más importantes del policía que a mí me han saltado mucho cuando, más bien me han impresionado mucho cuando he tenido la oportunidad de hablar con ellos, es el tema de la lealtad, porque muchas personas no vemos que el policía, como tiene este trabajo en equipo, que siempre es muy compañero, tiene una naturaleza de cuidar al otro. Entonces, esta lealtad que he podido ver las veces que he hablado con ellos es realmente impresionante, y es algo que sí sería fantástico que las personas entendiéramos, porque a veces tenemos compañeros, colegas, y no tenemos esa clase de lealtad, de poder aparecer y en alguna situación difícil apoyar a la persona, a jugarse, ellos se juegan la vida por su compañero, y eso es algo realmente impresionante. Pues bien, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Nos dio muchísimo gusto que acudieras, te digo, a nuestra invitación. Felicidades por esta labor que estás realizando de fomento a la lectura. Felicidades por este cuarto certamen de Letras Azules. Gracias por haber venido, y espero que también nos puedas invitar el día que se entreguen los reconocimientos o que se haga la premiación, que vengas y nos invites. Claro que sí, para mí fue un honor el recibir esta invitación, estar con ustedes, y está la invitación para que ustedes nos acompañen ese día y aplaudir muy fuerte y seguir impulsando a los compañeros que participan con nosotros. Muchas gracias a todos los estudiantes de secundaria, sus maestros y sus padres de familia. Pues gracias, nos estamos sintonizando el próximo miércoles aquí en su programa Liderazgo Hoy. Gracias, Javier. Miguel Ángel, nuevamente muchas gracias por haber acudido. Antonio, gracias. Oficial. Muchas gracias a ustedes. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.